Sí, lógico, y más si venimos también de un partido de visita, en el cual nos tocó sumar un punto, y ahora toca ser bueno ese punto, tratar de obtener un resultado positivo en nuestra casa, con un buen juego, y también, como dices tú, tratar de ganar a los equipos que se nos han un poco resistido, se nos han complicado, que son los equipos que están a lo mejor más abajo de nuestra posición, y la verdad que esperemos que sea un partido abierto para nosotros y logremos tener acciones de juego claras y no tan trabadas a lo mejor. Te hablo, no sé, en casa contra el Depor, que fue un partido muy, muy apretado para nosotros, donde no, nos costó llegar y crear ocasiones claras. Y la verdad que este partido puede ser similar, y la verdad que estamos entrenando muy bien esta semana para tratar de revertir un poco la situación. No, no, no comer una cabeza, pero sí que es positivo. También es raro porque estamos ganando a los equipos que están más arriba, y la verdad que no, nos está costando con los que debiese no costarnos. Pero fuera de eso, tenemos un partido en casa que tenemos que afrontar de la misma manera como hemos tratado de hacer todos los partidos, tratando de salir agresivo, tratando de crearnos nosotros la intensidad del juego, las ocasiones también del juego que sean de parte nuestra, y nosotros llevar la iniciativa. Ya si sale bien o mal, que puede pasar, será, pero tratar de mantener un poco esa identidad acá en casa, también tratar de mantenerlo fuera y tratar de que la Real siga manteniendo un nivel de juego parecido durante mucho tiempo. Nosotros también no, nos sentimos así, no, no por el hecho que Mallorca esté más abajo y no esté sacando resultados positivos, te dé el hecho a lo mejor de que nosotros seamos favoritos, pero sí, nosotros siempre lo sentimos por la calidad de jugadores que tenemos, también porque jugamos con nuestra gente, en nuestro campo, también te hace sentir más cómodo, y la verdad que esas cosas también te llevan a ti a tener mucha más confianza el día del partido que en casa. Sí, la verdad, y te pone a analizar el partido, y han sido muchas las ocasiones, la oportunidad a lo mejor de no sumar un punto, sino que sumar los tres, o a veces no perder y venirte con algo. Y la verdad que el fútbol también es así, nosotros hemos tratado de intentarlo de la mejor forma posible, también estamos entrenando de buena forma para sacar buenos resultados que nos ayuden a estar mucho más arriba, y esperemos que este partido sea uno positivo para nosotros. No, yo creo que no. La verdad que la gente que le ha tocado a lo mejor suplir a algún jugador que de por sí es titular, la verdad que lo ha hecho bastante bien, y eso habla muy bien de la plantilla, de la forma que se está entrenando la gente que no está compitiendo. La verdad que eso también ayuda mucho a que el equipo suba el nivel y tenga competitividad, y la verdad que se nota cuando el equipo saca a lo mejor o inventa, no sé, alguna posición en el campo, y el que entra lo hace bastante bien. La verdad que eso se agradece y es de admirar. Bien, la verdad que bastante bien. Los partidos que lo ha hecho de maravilla. La verdad que el otro día también es un partidazo, también metió gol. La verdad que más no podemos pedir, la verdad que está haciendo las cosas muy, muy bien. No, bien, bien, y ahora bastante cómodo, entrenando con normalidad. Estuve 2 semanas prácticamente entrenando muy, muy poco, y ahora ya llevo una semana ya entera practicando con total normalidad.